Siempre una buena sugerencia es revisar el estado de la cuchilla, que esté suave. Esa parte es muy, muy importante. Otra de las recomendaciones importantes es no agregar, o sea, el vaso lo puedes dividir imaginariamente en tres partes. Una, dos, tres. Nunca llenarlo. Una tercera parte es libre. Esa parte es muy importante. En mis batidos, la verdad que no es tan complicado. Mira, ahí le coloco una dosis de proteína. Y yo le coloco, la verdad, poquita agua. Pero más sin embargo, si haces un batido de frutas o algo, yo le coloco hasta ahí. Pero en un batido de frutas es importante máximo hasta aquí. De aquí hasta acá debe estar vacío. Tanto en el contenido de la fruta y el agua. No sobrepasar. Una tercera parte libre, por favor. Muy importante cerrar bien la cuchilla y después colocamos a funcionar. Está trabajando muy, muy bien. Y finalmente, servimos. Y es una buena manera de empezar el día. Muy importante en el cuidado de la cuchilla, sobre todo, simplemente lo que hacemos es rápidamente hacerle caer el chorrito del agua, o en últimas con un cepillo, ¿verdad? Lo puedes sobar. Pero cuando es fresco todo, pues obviamente es mucho más fácil. Evitar mojar esta parte de acá, evitar que caiga la cuchilla en pozos de agua, por ejemplo, a veces pasa accidentalmente. Y esa es la manera de cuidarla, ¿vale? La puedes poner a secar luego. El vaso no hay problema, igual se lo puedes sobar, pero también es mi costumbre lavar inmediatamente, siempre inmediatamente, entonces no se pega y prácticamente todo es más fácil. Esa es la idea. De esa manera cuidamos nuestro Nutribullet.